Informó Ítalo Ruiz. Cambiamos de tema para informarles que en Guayaquil un nuevo robo, un caso de robo de medicinas del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social fue denunciado en la Fiscalía. Un empleado de farmacia fue detenido para investigaciones. Acompañado de uno de sus superiores, un grupo de empleados de la farmacia del hospital del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, ubicada en el sur de Guayaquil, formalizó la denuncia en contra de uno de sus compañeros, de quien señalaron tenía listas varias medicinas para sacarlas de la institución. El despachador de la farmacia del hospital había guardado en un cajón, en sus objetos personales, una funda, dice, la misma que al revisarla se constató que tenía envuelto en un mandil, dice, 6 cajitas de medicina del hospital. Se trataba de un fármaco denominado toxina botulínica de 500 UI, medicamento que en el mercado alcanza un valor de hasta $400 por cada caja. Es uso exclusivo de traumatólogos, neurólogos y siempre permanece en el refrigerador de la farmacia, por lo que inmediatamente, pues una vez que se había percatado del hurto de esta medicina, llamó a la policía. El delito de hurto está tipificado en el artículo 196 del Código Orgánico Integral Penal, con privación de libertad de 6 meses a 2 años. Pero en este caso, por tratarse de bienes públicos, el castigo podría llegar a los 32 meses. El sospechoso fue puesto a órdenes del fiscal de turno y a la espera de la respectiva audiencia de formulación de cargos, informó Ítalo Ruiz.